Señora, en el registro efectuado días pasados en su casa por la policía política, se encontraron los siguientes libros y folletos. Un tomo de Spinoza, El entendimiento humano de Locke, Diccionario filosófico de Voltaire, Cartas provinciales de Pascal, Diccionario crítico burlesco de Gallardo, Coloquios y el elogio de la locura de Erasmo. Unos periódicos y folletos franceses de españoles emigrados a Gibraltar. Tres números del amigo del pueblo de Marat. Pero ha leído toda esta porquería. Algo. Estas son obras que figuran en el índice. ¿Cómo han caído en su poder? Los dejaron en mi casa en depósito cuando detuvieron a mi tío Pedro. ¿Quién es su tío Pedro? García de la Serrana. Y alguno de ellos serían de mi difunto esposo. ¿Ha escrito usted estas notas marginales? No sé a qué se refiere. Acérquese y compruébelo. No, no he sido yo. Siéntese, hay faena para rato. Señora, ¿sabe usted lo que significa la lectura de estas cosas? No. ¿Sus amigos liberales le aconsejaron la lectura de estos libros? Tengo amigos de todas las creencias. Y no creo que sea necesario ser liberal para leer libros. Estos libros están prohibidos. ¿Tampoco le animaba a leer estas cosas el presbítero García de la Serrana? No. Dígame, ¿cree que estos libros debe leerlos un cristiano? Una cosa es leerlos y otra sentirlos. Pienso que cada persona debe ser responsable de sus actos. No, si comete pecado para la excomunión. Dígame, ¿cree que estos libros deberían tener licencia para publicarse? No sé si es bueno la censura de publicaciones. No sé si es bueno el silencio que se guarda. Y no sé si es bueno que Su Majestad el Rey haya ordenado cerrar las universidades. Por favor, no escriba esa contestación. ¿Cree que las órdenes de Su Majestad y de su gobierno no son acertadas? Creo que son mucho más importantes las universidades que abrir escuelas de tauromaquia y enseñar a bordar a los españoles. No apunte esa respuesta. ¿Y por qué no, señor Pedrosa? Se me ha pedido una opinión. Señora, la sinceridad es bella, pero la diplomacia es un arte. Ya que estos libros fueron encontrados en su casa en un registro efectuado por otras causas, y como ha manifestado que nada tiene que ver con las notas marginales, aunque la mayoría son inaceptables y burlescas con temas religiosos, la eximo de toda responsabilidad. Por mi parte, no haré más preguntas. Si el señor alcalde del crimen quiere hacer alguna a doña Mariana. No, gracias, no haré ninguna pregunta. Entonces, ¿puedo irme? Por mi parte, sí. ¿Seguirán sus agentes en mi domicilio? No. Buenos días, Mariana. Buenos días. Estoy convencido. Esta mujer carece de interés. Pienso que sus amigos, los constitucionalistas, podrían estar utilizándola. Podría ser así, pero su complicidad sería evidente. No he conseguido probar en 5 años la intervención política de Mariana Pineda en algo. ¿No será que ve usted liberales por todas partes? Mariana Pineda, sígame, un amigo de la causa le espera. Thank you.
Espere usted aquí. El pasaporte que guardas. Mi intención es abandonar Granada cuanto antes. Valientes y osados, cantemos, cantemos, soldados, el himno a la lid. Soldados, soldados, la patria, nos llama la lid. Juremos por ella vencer, a vencer, a vencer o a morir. ¿Qué te ocurre? No es nada. Mariana, algo será. ¿Ten confianza en mí? No tiene importancia lo que me ocurre. Eso es lo que me dices. ¿Necesitas dinero? No, no lo necesito. Sé que no te gusta que te diga estas cosas. Lo siento. Estás haciendo demasiado. Las ideas suelen traicionar a los más puros de corazón. Tú eres buena, pero un poco tonta. Abusan de ti. Señora, el médico la espera. Hola, Almela. Te hice venir con urgencia porque todo se precipita. Me han interrogado ya dos veces, una en la chancillería y otra en la catedral. Y además tienen apostados a los agentes ahí fuera. No quiero comprometerte. Va, no te preocupes. Yo soy el médico que os ve a todos. Mi coartada es perfecta. Pero mi consejo es que te vayas, Mariana. Tienes razón. Creo que esta vez voy a decidirme. Todos se han ido. Unos al monte y otros a cualquier parte. No soy útil ahora mismo y temo por mis hijos. ¿Dónde piensas ir? A Motril, a casa de la familia del teniente Alba. Y no está muy lejos de aquí. Me han enviado ya dos recados. ¿Estáis seguros allí? Él no está. Ah, bueno. Pero de todas formas, el riesgo en aquella zona no es Pedrosa, sino el Tempranillo. Ah, entonces no lo dudes. Siempre será mejor el Tempranillo. ¿Cómo tienes prevista la salida? Necesito un papel tuyo recomendando la mar para la niña. Se lo haré llegar a Pedrosa cuanto antes. ¿Te seguirá Pedrosa donde vayas? No, qué va, no entra dentro de su territorio. Y en otra parte no le dejan meter baza. A él solamente le preocupa lo que ocurre en Granada. Aquí es donde le piden cuentas. De todas maneras, vigila a tu alrededor. Anda, voy a hacerte el papel que quieres. Gracias. Pide recado de escribir. Por favor, papel y pluma para escribir. ¡Aplausos!
Es urgente que llegue esta carta a nuestro enlace de Gibraltar. Podrías entregarla tú, Mariana, ya que tienes autorización de Pedrosa para salir de Granada. ¿Dónde encontraré a ese enlace? En el hotel de Motril. La contraseña es... En Italia me dijeron que desde aquí se podía ver una vista de la mar admirable. ¿Cuándo dejas Granada? Salgo mañana a la diligencia. Voy a confesarte algo que no sabe Lucía. Yo también debo irme. Pedrosa tiene las pruebas suficientes para encerrarme en la cárcel. Dejaré el país saliendo por la frontera portuguesa. Tú también. No es que abandone la lucha. Pero si me encierran o me condenan a muerte, no sería útil a la causa. Pienso seguir combatiendo desde la frontera de Francia. Mucha suerte. Puede entrar. En Italia me dijeron que desde aquí se podía ver una vista de la mar admirable. Mariana, no podía sospechar que eras tú. Tú. Mariana. No puedo permanecer aquí por más tiempo. Esta misma noche vuelvo a Gibraltar. Mañana embarcaré hacia mi destierro en Inglaterra. Ahora no me queda más remedio que irme. Pedrosa ha dictado orden de busca y captura. ¿Estáis bien en casa de mis padres? Ellos no quieren salir de Madrid. Sí, estamos muy bien. Mariana, te repito lo que te dije antes, y así lo haré mil veces. Haz las maletas. Coge a tus hijos y vente conmigo a Inglaterra.
Ya me gustaría hacerlo, pero de momento no puedo. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero y quiero tenerte a mi lado. Vivir junto a ti, en cualquier lugar. Lejos de esta tierra cruel y salvaje. ¿Recuerdas todo el mensaje? Sí, no te preocupes. Repetiré una a una las palabras del mensaje al general Torrijos. Muy pronto volveremos a estar juntos, estoy segura. Y tendremos un nuevo gobierno que nos permita vivir en libertad. Entonces podremos ser felices. Tengo miedo. Es como si tuviera el presentimiento de que es la última... ¿No irás a enamorarte de una inglesa? Imposible. Eso no puede ocurrir. Yo solo puedo amarte a ti hasta el fin de mis días. Mariana. ¿Qué te pasa, Úrsula? Mamá, ¿por qué no nos quedamos aquí para siempre? Mamá tiene que volver a Granada. Pero tu hermano y tú vais a pasar aquí unas largas vacaciones. ¿Y tú no? Úrsula, ya te he dicho que tengo que volver a Granada. Aquí estamos mejor que en Granada. No nos siguen hombres ni policías. Mira, mira, tú a veces ves visiones, ¿eh? Es verdad. ¿Qué te parece si mañana vamos a la playa? Ay, sí, me gusta mucho el mar. Pero más me gustaría que te quedases con nosotros y no volvieras a Granada. ¡Úrsula María! ¿Qué haces ahí? ¡Venid aquí con nosotros! Vamos, Úrsula, ven. Thank you.
Estás todo el rato escribiendo. ¿A quién escribes? A mis amigos. Es peligroso escribir cartas. Déjalo ya. ¡Úrsula! ¡María, tráetelos ya! Mira, toma, que se te va a mi niña. No os pienso. Toma. Toma, dáselo. A ver, la María. Toma. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver. Destino, Bayona, sur de Francia. Gibraltar y esta otra para Inglaterra. Tiene usted muchos amigos en el extranjero, señora. ¿Son ustedes los que están pasando una temporada en el Carmen de Don Carlos Alba? Sí. Bien. Pues son 6 reales. Gracias. Adiós, buenos días. Adiós. Deme ese correo. ¿Eh? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde está tu hermana? Ahí, en el almacén. Anoche. Te estuve esperando como un loco. Oí sonar el reloj de la chancillería. Las 12, la 1, las 2. Me pasé toda la noche hasta el amanecer repitiendo la coplilla de amor que tú me enseñaste. A las 2 de la mañana yo me quisiera morir. Por ver si se me acababa este delirio por ti. Puedo enseñarte otra copla. En la orilla del mar suspiraba una ballena. Y en sus suspiros decía, quien tiene amor, tiene pena. Lo tuyo y lo mío debe acabar. Lo tuyo y lo mío va a empezar. Pero lejos de Granada. Nos marcharemos de aquí, Juanita, para que nuestro amor sea libre. ¿Estás loco? Tú me has hecho así. He aprendido de ti que el camino hacia Dios puede encontrarse mirando al frente, no hacia arriba. Es suficiente con amar a un semejante para sentir el misterio de Dios. No sé lo que dices. ¿Hablas tan raro? ¡Suéltame! Conozco una gitana del Sacromonte que cura a los endemoniados. Te lo juro. Te lo juro que dejaré de ser eclesiástico por el amor que te tengo. Eres lo único que me importa, Juanita. Pero lo nuestro no puede ser. ¡Suéltame! Mira lo que has conseguido. Dios mío. Venga, ayúdame a recoger. ¿No es esta la bandera que tú y tu hermana abordabais para los revolucionarios? Sí, ¿qué? Nada, que no está terminada. Hace unos meses nos dieron la orden de suspender el trabajo. Tú no has visto este trapo nunca. No sabes nada de nada de este trabajo, ¿lo entiendes? Policía política. Queda detenido. Por favor, póngase ahí. Dese la vuelta.
resistes a hablar, ¿eh? Yo no sé nada. Sí, lo sabes todo. Le repito que no sé nada. Mira, estas son las confesiones de otros compañeros tuyos. Te han delatado. Yo no tengo ningún compañero. Por desgracia es demasiado tarde. Solamente quiero salvarte. Eres de una familia leal. Anda, ¿qué sabes de esa conspiración y de esa bandera que están bordando como enseña? Nada. ¿Estás seguro? No sabes nada. Bien, te ayudaré a recordar. Federico, hijo mío, lo he hecho para salvarte. Tu padre es leal al rey. Pues que se lo agradezca al rey. Yo no. Lléveselo. Me prometió devolvérmelo. Ya ves, no quiere. Padre, la traición no se agradece. ¿Ha encontrado arriba algo? No, señor agente. Sígame. ¿Os conocéis? Sí. ¿Desde cuándo? Hace 6 meses. ¿Qué clase de amistad? Somos novios. Está bien, no hace falta más. Llévenselo. ¿Quiénes fueron los que encargaron la confección de la bandera? Doña Mariana Pineda. Repite eso. Doña Mariana Pineda. Un momento, por favor. Diga al oficial que venga a verme. ¿Me ha llamado usted, señor? Sí. Por fin el ratón ya está en la ratonera. Hoy es un día grande para mí. Hasta ahora he tenido una actuación demasiado benévola con esa mujer. Usted me sirve bien. Y yo sé agradecer la fidelidad. Es mía. Ahora sí que me pertenece. ¿Eh? Usted que es tan legalista... ¿Puede contestarme a esta pregunta? Si una persona ha encargado un trabajo a otra para fines subversivos y ese trabajo no se ha consumado e incluso no se haya guardado en el domicilio del culpable, ¿cómo podría actuar la defensa ante los jueces? ¿Tendría esperanzas de absolución? Creo que un mal abogado lo ganaría, alegando sencillamente que si hubo conato de conspiración en ese trabajo, vino luego el arrepentimiento antes de llevarlo a la práctica. Sí,
Desgraciadamente los jueces son demasiado tolerantes. Voy a conseguir pruebas ciertas. Y que los jueces no tengan otra alternativa que condenarla. Pero, ¿hasta dónde quiere usted llegar? ¡Hasta el final! ¿Le parece muy lejos? La amenaza del patíbulo la estremecerá y confesará los nombres de los conspiradores. Mariana de Pineda ha mandado bordar una bandera de la revolución contra el rey. Continuemos. ¿Os dijo Mariana Pineda por qué quería que bordasen esa bandera? No. Además, la señora nunca se acercó a nuestra casa. Recibimos el encargo, eso es todo. Y nos pagaron por adelantado. Somos trabajadoras. Nuestra responsabilidad es el trabajo. No tenemos culpa. Pues que vamos a ser responsables de todos los bordados de Granada. Márchese, márchese inmediatamente sin pérdida de tiempo. Se lo ruego, le suplico que se vaya con sus hijos. Márchese, se lo pido. Tengo las pruebas absolutas de que usted está involucrada en la conspiración. Estas cartas requisadas en su casa hablan del posible asesinato del rey como objeto principal de los conspiradores. Mariana, Mariana, se lo ruego, márchese. Sus hijos la necesitan viva. Quiero salvarle la vida. Ahora, pídame perdón. Escriba mientras yo estoy aquí los nombres de los conjurados. ¿La seguís bordando? No. Hace ya tiempo que no sé por qué nos dijeron que la dejáramos. ¿Y esa bandera continúa en vuestro taller? Sí, pero desmontada del bastidor. Escriba. Desmontada del bastidor. Vamos, tranquilizaos. Yo sé recompensar a las personas que me ayudan. Por favor, escribano, ya no necesito de sus servicios. Puede retirarse. Voy a daros una cantidad a cada una. ¿A cambio de qué? No tengáis miedo, a cambio de nada. Solamente que un trabajo que no habéis de terminar... Me parece lógico y honrado que lo devolváis a su dueña. Es lo natural, ¿no? Gracias, sois muy comprensivas. Dentro de poco recibiréis instrucciones mías. ¡Seguid buscando ahí abajo! ¡Sí, señor! Bien. Señor. Escriba. Cartas con membrete de Inglaterra. Aquí no hay nada. Sigamos. Cartas recibidas desde Bayona, Francia. ¿Qué esconde usted? Nada. Quemaba unos trapos. Démelos. Señora. Tranquila, tranquilízate. Eso no estaba en mi casa. Por favor, señora. Todo lo que hay aquí procede de vuestras habitaciones. Le repito que no estaba aquí. No perdáis el juicio. Seguramente no lo recordáis. Yo sé muy bien lo que tengo en mi casa.
Hijo mío. Hijo mío. Así es que tafetán morado de un ancho de 2 paños y un largo de más de 2 varas y tercia. Un triángulo verde en medio y bordadas en carmesí las letras mayúsculas B, E y embastada en cartón una R. Al otro lado, y también bordadas en carmesí, las letras mayúsculas A, L y una D a medio terminar. Y en los extremos de dicho tafetán, 2 trozos de vendo embastado. Igualdad, libertad, ley. Por fin, ya hemos dado con todo. Como está sin terminar y las bordadoras no han colaborado demasiado, ha sido difícil averiguarlo todo. Es igual, ya lo tenemos. Está usted aquí por una razón muy seria y tenemos que interrogarle. Nuestra vieja amistad, desgraciadamente, nada nos puede ayudar. Le repito que el asunto es grave. Debe colaborar para esclarecer la verdad. No ha sido detenida solamente usted. Hay otras personas complicadas en el mismo asunto. No podrá contar con la ayuda de nadie. Tiene algo que declarar. Estoy dispuesta a responder a todas sus preguntas. Empecemos. Escriba. ¿Cómo se llama? Mariana Pineda de Tobares. ¿Estamento social? Noble. ¿Fecha y lugar de nacimiento? 1 de septiembre de 1804, en Granada. ¿Cuántos años tiene? 26. ¿Estado? Viuda. ¿Oficio? Los de casa. ¿Ha sido procesada anteriormente? Sí. La causa quedó paralizada sin recaer sentencia alguna. ¿Motivos del proceso? Infidencia. ¿Ha recibido copia del acta de qué se le acusa? Sí. El 18 de marzo pasado, encontraron en su casa una enseña revolucionaria a medio bordar. ¿Dónde adquirió el tafetán aprendido? En ninguna parte. Ignoro la razón de que se encontrara en mi casa. ¿Quiere decirme que ignora lo que hay en su casa? Nunca lo vi antes. Y si lo encontraron allí, puede que estuviese dentro de un arca que hace meses dejó un factor en el almacén. ¿Nombre del factor? Vicente Matute. Perdón. ¿Puede repetir el nombre de ese factor? Vicente Matute. ¿Cuáles fueron las razones para que el factor dejase el arca en su casa? Como prenda de un dinero que me debía. ¿Qué puede decirme de la procedencia de esos letreros y sus moldes? Nada. La primera vez que los vi fue cuando me los enseñó un dependiente suyo de policía. ¿Sabe usted bordar? No. Por el momento no seguiremos haciéndole más preguntas. Reflexione. Está usted muy comprometida. Y hasta la aclaración de este delito, permanecerá en su casa incomunicada en calidad de detenida. ¿Dónde os habéis metido? Pasa, no te quedes aquí. ¿Qué noticias traes? Por el momento, Mariana está detenida en su casa y su criado Burel ha sido encerrado en la cárcel. Pedrosa quiere llevar con la mayor discreción todo este proceso. ¿Pero va a ser procesada? Temo que así sea. Esta vez el asunto es grave. La han cazado. Y yo estoy deshecho de ir de aquí para allá. Nadie me hace caso. A mis preguntas contestan que es el riesgo que corremos todos y que hay que tener paciencia. Acércate. No estamos para músicas. Tú sabes mucho más. Cuéntamelo. Esta vez está en sus manos. Pedrosa
ha pagado la suma de 400 reales a dos bordadoras del albaicín, conminándolas al silencio más inviolable de cuanto suceda. Y fue él mismo, Pedrosa, quien ordenó a las bordadoras que devolviesen la bandera y los moldes de las letras a casa de Mariana para utilizarlos como prueba acusatoria. Cuando las bordadoras abandonaron la casa, se presentó la policía política. ¿Puede tratarse solo de una intimidación? No. Sí, ya otras veces... ¡No! No. Esta vez no. Pedrosa siempre está convencido de la culpabilidad de aquellos a los que quiere condenar con falsas pruebas. Inventa las que le son necesarias para enviar a un inocente al patíbulo. ¿Te das cuenta? Todos estamos en peligro. Si Mariana habla, la mayoría de nosotros irá a parar al patíbulo. Estoy convencido de que la soltarán enseguida. ¿Pero cuándo? ¿Y si no lo hacen? Si Mariana habla, es el final. Con ese miedo, ya puedes ir haciendo las maletas. No te consiento que dudes de mi lealtad a la causa. En mi situación, es un juego muy peligroso fingir que se sirve a uno cuando el corazón se tiene con los otros. No soy ningún héroe, pero tampoco soy un cobarde. Soy un hombre. ¡Solamente un hombre! ¡Paz! ¡Calmaos! Todos estamos impacientes. Soltarán a Mariana, ya veréis. No será para tanto. Señora. Espere aquí. Empecemos de nuevo. ¿Va a contestar a nuestras preguntas? Deseo contestar, admitiendo que no soy culpable. Esa opinión debemos testificarla nosotros. Escriba. ¿Desde cuándo y dónde se puso en relación con los líderes del levantamiento de intenciones constitucionales? ¿Con qué personas entró en relación? Dígame sus nombres. Soy inocente. Naturalmente, naturalmente, seguro que sí. Permanezca aquí. Siente usted ahí y pregúntela sin piedad. Luego iré yo. Implicada en diferentes tramas subversivas contra el Estado y con especialidad en la horrible conspiración recientemente descubierta. ¿Está de acuerdo? Soy inocente. ¡Póngase en pie! ¡No le han dado permiso para sentarse! Inocente. Naturalmente. Naturalmente. Seguro que sí.
¡No, no, no! Todos ustedes son lo mismo. Todos niegan. ¿Y por qué? ¡Son culpables! Usted es joven. La moda de los jóvenes es ser número de alguna sociedad secreta. ¿Cuál es su logia? Dígame, ¿cuál es su logia? Ninguna. Las mujeres no pueden ser de una sociedad formada solamente por hombres. ¡Ninguna, ninguna, ninguna! ¡Todos son iguales! ¡Malas hierbas! De cualquier manera, no pretenderá decirnos que toda esta serie de hechos son casuales. Usted no es un ingenuo. Si ha obrado de una manera subversiva es porque quería perjudicar a Fernando VII y su gobierno. Todo lo deforman. Sea razonable. La benevolencia del gobierno es alta. Solo le pedimos su colaboración. Nos la da y podrá irse tranquila. Estoy dispuesto a escucharla. Dígame los nombres. Tengo aquí una larga lista. Los conocemos a todos. Usted aún confía en esa canalla liberal. Alguno ha declarado y ha dicho de usted cosas desagradables. No. ¿Aún confía en ellos? ¿Han hablado de mí? Sí. Escuche. Ahora comprendo todo lo equivocado que estaba. Abrazo el absolutismo de Fernando VII y quiero poner en claro los nombres de quienes conspiran contra su real gobierno. Mariana Pineda hace de mensajera, de correo de los encarcelados, de los exiliados en Gibraltar. Su complicidad política... No es cierto. No puede negarlo. He aquí una de las pruebas. Esta carta ha sido interceptada en el correo de Motril hace pocos meses. Y a esta otra la encontramos entre los documentos que obtuvimos en su casa. ¿Y ahora? ¿Va a confesar? Soy inocente. Esa letra... No la reconozco. Dios mío. Cansada. Ya no sé lo que es verdad ni lo que es mentira. Buenos días. Buenos días. Matías. ¿Qué pasa? ¿Eres tú? Han detenido a Mariana Pineda. ¿Qué dices? La han llevado a la chancillería. Se han vuelto locos. Me temo que es el fin. Estamos perdidos si Mariana habla. Maldita sea. ¿Quién la ha denunciado? No lo sabemos con seguridad. Sospechamos del padre de Federico. Vete a buscar a los otros. Reúne el grupo de acción. ¿Desde cuándo y dónde se puso en relación con los rebeldes? ¿Con qué personas ha colaborado? Diga sus nombres. Soy inocente. ¿Inocente? Naturalmente, naturalmente. Seguro que sí. ¿Desde cuándo y dónde se puso en relación con los rebeldes? Soy inocente. ¿Cree que si todo fuese mentira, como usted dice, habría ordenado su detención? Usted aún no se ha dado cuenta de que la han engañado. Lo único que tiene que hacer para probar su honradez es decir todo lo que sabe. Señora, tiene que decirnos todo cuanto sepa. No conseguirá nada con esa actitud.
La noche del 28 de octubre del año próximo anterior de 1828, usted colaboró en la fuga del capitán Sotomayor. Ah, sí, mi primo el capuchino. Perdón, no fue mi intención abrir antiguas heridas. No es a mí a quien debe su libertad. Entonces, ¿de dónde salió ese hábito? De mi casa, no. En sus tertulias nunca se hablaba de la situación en nuestro país. Escriba. Sí. Entre sus invitados no había constitucionalistas que añoraban los desastrosos días del trienio liberal. Nunca lo entendimos así. Objetivamente, esas conversaciones significan una colaboración con los enemigos de Fernando VII. Así al menos lo sancionan nuestras leyes. Usted ha negado su colaboración en la fuga del capitán Sotomayor. ¿Qué clase de relaciones les unían? ¿Qué clase de relaciones? ¡Conteste! ¿Eran amantes? ¡No! ¡No! Quiero decir que entre una mujer viuda joven y un hombre casado solamente puede haber una sencilla amistad. ¡Sí! Soy inocente. Naturalmente que sí. ¿No es por el contrario que eso que llama usted una amistad era una unión de pronunciamiento pro de los liberales? ¿Les unía esa idea mientras convivían en adulterio? ¡Mentira! ¡Mentira! No tiene prueba de nada. ¡Mentira! Soy inocente. Soy inocente. Buenos días. Buenos días. Vamos, vamos. Vamos. Rápido. Vamos, tú ahí. ¡Desnudadle! ¡Miserable! ¡Ay, Dios mío! ¡Cierra la boca! ¡Salvaje! ¡Necesito confesión! ¡Federico, hijo! ¡Perdóname! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vais a hacer contigo? Confesión. En diferentes tramas subversivas contra el Estado y con especialidad en la horrible conspiración recientemente descubierta. ¿Está de acuerdo? No sé nada. No sé nada. ¿Quiénes son sus cómplices? Soy inocente. Dígame sus nombres. Soy inocente. ¿Por qué bordó la bandera? Soy inocente. ¿Por qué lo hizo? No sé nada. Dígame nombres. No sé nada. Solamente nombres y estará salvada. Doña Úrsula de la Presa, madre adoptiva de Mariana Pineda, preguntada sobre la procedencia de la bandera, refiere que fue llamada y que, aturdida o atolondrada, entregó al agente Juan Díaz un lío de telas, asegurándole que ya nunca había visto semejantes cosas. El criado José Antonio Burel, procesado por esta causa y por la otra en la que está también su ama, asegura no haber visto la bandera y demás emblemas aprendidos hasta que se los han presentado. La criada María Román declara que hasta el momento de presentarle el tafetán y letras cortadas en papel por los dependientes de policía, nada sabía de ello. Ha sido procesada. Señora, ya tiene listo su baño. ¿Quiere que le dé unas figas antes? Sí, María. ¡Déjame! Thank you.
María, ayúdame. Cuida de mis hijos y de doña Úrsula. Llama a algún amigo y llévalos a vivir a su casa. Quizá a Gibraltar, con el teniente Alba. Eso sí, ahí estarán seguros. Yo haré lo que me mande, pero no hay que temer. No es la primera vez que quieren asustarnos. No, no es como antes. Ahora ignoro todo lo que me espera. Esta vez es diferente. No pasará nada, señora. Tú espera a ver qué pasa. Si han de meterme en prisión, te vas enseguida a casa del viejo Isaías y vendes todo lo que tengo. Pero por favor, que los niños lleguen a Gibraltar. Una vez allí, avisas al teniente Alba a Inglaterra. Las señas están en el secreter de mi cómoda. Sí, señora. Marianita sentada en su cuarto no paraba de considerar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Como lirio cortaron el lirio, como rosa cortaron la flor, como lirio cortaron el lirio, más hermosa su alma quedó. Oh, qué día tan triste en Granada, las campanas doblar y doblar. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar.